Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Me voy aquí ahorita a entrenar. Hoy es jueves. Ya ven que ayer fuimos a la casa. Pues estamos contentos, emocionados. Ahorita lo único que tenemos un problemita, que la puerta vino rajada. Entonces ahora van a pedir otro. Y eso me estresa un poco porque entonces eso hace que el proceso se atrase un poquito más. Especialmente porque yo creo que ellos tienen que cerrar toda la casa para poder poner el She-Rock y todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero ya Peter reportó eso de lo de la puerta. Contentos por otra parte porque el electricista nos dijo que si nosotros vamos el domingo, ya la electricidad va a estar lista. Así que, wow, qué increíble cómo se mueven de rápido para hacer todo eso de la casa. La verdad, estamos impresionados y pues contentos. Pero bueno, voy a entrenar rapidito, chicos. Hoy no ando apurada. Hoy es tarde, son las 10 y media, pero no ando apurada porque no tengo que editar video. Porque ya ven que cuando vamos a la finca, pues le muestro un poco y eso. Y después no termino de grabar porque compartimos un ratico con la familia y bueno, todo eso. Pero bueno, vamos a ir a entrenar. Hoy me toca hacer Upper Body. Todas las canciones de Anuel, amo. Esta canción me encanta. Amo, me fascina. Pero ya salimos a entrenar. Saben que estoy utilizando otro protector solar que me mandó la Roche-Posay. Por alguna razón, estos siempre como que la boca lo siento que me sabe a protector solar y no soy fan para nada, para nada, para nada. Voy para la casa. Estoy pensando si ir para Michael's o si ir para Joann's para comprar, para utilizar la máquina, a ver si está bueno, a ver si no está bueno, porque no tengo los materiales, pero tampoco quiero ir y no saber qué comprar, o sea, qué es para qué, qué me sirve, para qué me sirve esto, para qué me sirve el otro papel. Entonces quiero ver como más videitos. Yo creo que paso después, pero necesito ir a buscar una caja en Home Depot, comprar una caja para enviarle las cosas a mi hermano. Pero no sé si iré en un rato. Vamos a ver qué pasa, porque lo que pasa, no me traje nada para tomarme mi proteína ni nada. Se me olvidó totalmente. Entonces creo que mejor me voy para la casa y luego pues salgo, porque como ven, ya no tengo nada que hacer el día de hoy. O sea, no tengo que editar ni nada, así que pues puedo salir después. Bueno, ya estoy en casa y miren lo que voy a cambiar. Esto, chicos, ya a mí me compró uno para ponerlo y es de Palo Santo en Sage. Ustedes saben que me encanta el palo santo, así que lo voy a estar colocando ahorita. Ya ven que el palo santo es para purificar la casa, limpiar, lo usan mucho. Entonces, pues, vamos a ver qué tal. Huele rico. No está nada, nada mal el olor. Así que lo voy a poner. Como siempre, muchas gracias a Yami. También saben que ella le está arreglando unos pantalones a Peter porque él no quiere deshacerse de esos pantalones. Entonces Yasmin le da tanta cosa y le compró dos pares de pantalones porque sus favoritos son los de Aeropostal. Por supuesto, nosotros ya le agradecimos ayer a Yami. Y miren lo que nos dieron. Ellos compraron algo y les mandaron este que es free gift. Thank you for your purchase. Y estos son bolívares venezolanos, pero de hace uff, porque lo han cambiado tanto, chicos, que bueno, pues imagínense que esto era de hace, yo creo que hace como unos 5 o 6 años ya, una cosa así, y les mandaron esto. Probablemente lo que ellos compraron era algo de Venezuela. Y yo tengo un montón. O sea, muchísimos, muchísimos, muchísimos de estos. Pero pues tampoco los quiero tirar porque eventualmente uno no sabe si al final valen dinero. Por lo menos ahorita puede que no valga, pero en unos cuantos años puede que valga bastante. Pero me dio bastante risa que le dieran esto. Y Peter se trajo por acá y que unos libros de la casa de Yami, mi suegro, de gallina y cosas así para leer, según él, que lo va a leer, vamos a ver si es verdad. Pero bueno, me voy a hacer mi comidita ahorita porque no me tomé la proteína y pues ya tengo como hambrita. Miren lo que encontré hace días cuando vi la plata esta que tenía yo de Venezuela. Este libro que me hicieron mis amigos de la escuela. Algo que me encanta es que en Latinoamérica uno siempre estudia con las mismas personas hasta que te gradúes de la escuela, se estudia hasta la universidad juntos. Pero ellos me hicieron este libro súper lindo porque yo no me pude graduar con mis amigos. Yo me fui de Venezuela antes de haberme graduado con ellos y me dejaron notas espectaculares y puras fotos. Miren esto. Puras fotos de recuerdo. Yo estudié con ellos hasta cuarto año. En Venezuela se estudia hasta quinto año. No. Sí, hasta cuarto año, ¿ves? Sí, hasta cuarto año porque aquí yo tenía franela marrón. Entonces ya a partir de cuarto año se estudia. A partir de 4 años uno usa franelas marrón. Miren, todas mis amigas, ya va que el reflejo de la luz no los deja ver. Miren, por supuesto ya estamos grandes.
Con algunas seguimos en comunicación, con otras pues no tanto. Pero pues es lindo recordar. Miren esto. ¡Mírenme! ¡Oh my God! Me da demasiada risa. Pero sí, ellos me hicieron este álbum súper lindo con puras fotos de todos. ¡Oh my God! No lo puedo creer. Y esto fue cuando yo me fui de Venezuela. ¡Miren! ¡Mírenme! ¡Dios mío! ¡Qué cómico! Miren todo esto. Sí, aquí yo tenía franela marrón, entonces sí, yo estudié con ella hasta cuarto año, pero principios de cuarto año, y ahí me fui. Qué lindo, me puse a verlo ahorita, miren. Wow, buenos recuerdos, y esto pues forever, miren, este es en el negocio de mi papá, forever lo voy a tener. Esto es cuando nos íbamos, porque nosotros estudiamos en un colegio católico, siempre nos íbamos de convivencia, que si para una iglesia o cositas así, eso fue en una de esas. Miren. ¡Qué cómico! ¡Oh, my God! ¡Miren este! ¡Miren los vestidos! ¡Ay, Dios mío! De los tiempos de antes. ¡Qué cómico! Pero sí, lindos recuerdos. Ando viéndolos por aquí, miren. Cuando hablábamos por... En ese entonces creo que estaba de moda el Messenger de Messenger. ¿Sabes? Como el chat de Messenger. Ya hoy en día ya no existe ese de Messenger. Pero creo que, si no me equivoco, ahí estaba hablando con mi amiga por... En línea, ¿sabes? Ahí está. Oh, qué lindo, miren. Yo estudié en el colegio Arzobispo Méndez. Bueno, lindo recuerdo que, por supuesto, lo voy a dejar. Y bueno, aquí también me dijeron más noticas. Miren, imagínense todo lo que me escribían. Te amo, miren. Wow, lindo recuerdo. Pero miren, este librito ya está todo pues feito por esa razón. Pero así lo voy a pues mantener, porque son buenos recuerdos. Y son fotos que uno, ya por lo menos yo no los tengo. Me cambié, chicos, pero ya voy a hacer algo de comer. Y miren, en estos días compré este chocolate porque tiene burbujitas, según. Y yo dije, oh my God, no puede ser. Es el que yo comí en Hong Kong cuando yo fui, que no sé qué. Cuando lo probé es cero, así. Está rico, pero no es como el que yo comí en Hong Kong, cuando yo fui para Hong Kong. Porque el que yo comí en Hong Kong era que tú te lo comías y tú sentías como que te explotaban las burbujas en la boca. Este no es así, pero está rico. Pero yo juraba que era pues ese. Pero no, no es. Pero bueno, ya voy a cocinar. Ya voy a almorzar mientras veo la novela Mi Camino es a Marte, que ya va a terminar este domingo. Así que si están comiendo, muy buen provechito. Llevo tiempo aquí porque estaba haciendo unas cositas por acá, mis chicos. Pero miren, me llegó algunos materiales que estuve pidiendo para la máquina. Así que les voy a mostrar ahorita. Déjenme ver dónde los siento porque no tengo mi tripod acá. Disculpen lo oscuro, no sé si es que vaya a llover. La verdad, no tengo idea. Y sí, ando en mis chores de pijama porque como no voy a salir, pues me quedé así. Y tenía que ir a comprar la caja, pero me da una pereza, chicos. Y pues tampoco he visto videos para ver qué necesito para comprar para mi máquina. Disculpen el desastre que está acá. Esas cajas las tengo que tirar. Los zapatos los tengo que poner. Esas son de las cajas de Beauty TV que me enviaron. Y aquí fue la caja donde me vino mi máquina, que también tengo que sacarlo a reciclar. Lo que pasa, está full de reciclaje. Así que ustedes omitan eso por allá atrás, porque ahorita mismo lo vamos a sacar. Pero les quería mostrar algunas cosas que estuve ordenando, porque les digo que mi prima Kendra también tiene el mismo. Y ella me dice, me manda las cosas que ella tiene y eso, porque mi máquina no me vino con eso. Y son estas cositas, que son unos, como unas alfombras, unos mats que les pones encima para cuando quieras hacer las figuritas, las formas y todo eso. Y me vinieron los tres colores porque mi prima me dijo que cada color es para diferentes tipos de cosas. Uno es para más cosas más suaves, otras para cosas más duras, otras cosas para cosas como entre el medio. Entonces viene azul, morado y verde. Y también estuve ordenando estos que estaban en oferta. Y estos son los materiales que se necesita cuando sacas algo como un sticker o algo así con nombre y algo, para sacarlo delicadamente. Pero ya eventualmente cuando lo empieces a utilizar se los voy a mostrar. Todavía me estoy comiendo aquí mi chocolate, que voy poco a poco porque es extremadamente dulce. Pero sí, entonces nada, eso es lo que les quería mostrar. Oh, también viene aquí como una espátula para uno pues poner. Déjenme le muestro una fotico a mi prima. Y ahorita me voy a poner a buscar las medidas. Llevo tiempo diciéndoles que lo voy a hacer, pero no lo he hecho, porque estábamos indecisos en qué appliances utilizar para la casa. Pero definitivamente voy a utilizar Samsung, porque mi prima me va a ayudar. Entonces, nada, voy a buscar ahorita las medidas, porque ya lo tenemos que pues mandar a la señora. Me voy a bañar, chicos, no aguanto este pelo tan cochino que tengo. Me lo voy a lavar, lo que pasa lo tengo así porque ayer me hice un stick. Y
llegamos tarde, entonces no me lavé el cabello. Por lo general no me gusta porque entonces luego el pelo me huele a comida. Chicos, voy a hacer la cena, me voy a hacer unas ricas sardinas. Pero no me lo voy a comer así, la voy a estar haciendo. Y a Peter lo voy a hacer como carnita de fajitas con cebollita y pimentón. Pero yo me voy a hacer esto y ya les voy a mostrar cómo me queda. Listo, ya mi cena. La sardina es de lata y lo hice con un tomatico para que sea más rico. Así que esto es lo que voy a comer, de latanito, arrocito. Si estás comiendo, muy buen provecho. Ya comí, chicos, delicioso. Aunque me gustó tanto esta sardina porque creo que esta marca tenía un saborcito muy fuerte a pescado. Yo lo que comía en Venezuela no era así tan fuerte, me encantaba demasiado uno que era de tomate, divino. Ya tengo la cocina limpia, ya limpié, ya tengo la comida preparada para Peter para cuando llegue porque hoy le toca cerrar. Pero ya me voy a despedir de ustedes, no me he sentido bien, chicos, voy a ver cómo amanezco. Del estómago, la barriga, no sé, es como raro, creo que estoy sufriendo como de acidez. Y Peter me dice que ya ando vieja, que ya estoy vieja, que por eso estoy sufriendo de acidez. Pero no, o sea, Peter me ha dado medicina porque Peter sufre de eso, me ha dado medicina y nada, o sea, nada. Entonces puedo estar bien al rato, pero si me como algo como que me empieza a doler, como que ahorita terminé de comer y me empezó a doler. Me tomé una de las pastillas estas, una de las mejores pastillas que he tomado, porque a mí esto del estómago, la barriga, no sé qué es lo que me duele, es porque no lo puedo descifrar, es como que todo. Literalmente me da una vez a la cuaresma. La vez pasada me dio y por eso compré estas medicinas, pero yo de inteligente lo tiré. Y de broma encontré estos tres, porque yo me acuerdo que yo lo tiré porque se me había tirado en la gaveta. Entonces lo tiré y también en Venezuela una vez me empezó a doler horrible la barriga. Y tuve que ir a donde la doctora, la mamá de un amigo de mi hermano. Ella es especialista en eso. Entonces, pues, me mandó una medicina y también. Pero les digo que una vez a la cuaresma, bien lejos por aquí, ya de repente me da así. De que me tomo algo y nada me ayuda. Pero vamos a ver si esto me ayuda. Ya me lo tomé. Dice que te lo tomes por varios días. Mañana voy a ir a comprar más. Y a ver si con eso se me pasa. Si no, pues, definitivamente voy al doctor. Pero esto es un fastidio y les digo que es cada vez que como. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí creo que es acidez porque es como que el estómago se me hace, uy, no, 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 horrible. Y la vez pasada también me pasó horrible, horrible, que Peter me tuvo que dar algo porque estaba comiendo picante. Y pues ahora pues no puedo comer tanto picante, chicos, porque me da eso. Y para mí la comida sin picante no es comida. Yo amo el picante, me encanta comer mucho picante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ya me voy a pasar a ver ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por acompañarme un día más, gracias por sus lindos mensajes siempre, gracias por todo su cariño, por su apoyo. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Les mando un besote y donde te quieres tener. Nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Feliz viernes. Por acá pasando a saludar. Por acá ando editando ya. Apenas me puse ahorita a editar. Son las 9:48. Hoy me tocaba ir a entrenar, pero hoy no tuve ganas de ir a entrenar para nada. Si me llegan a preguntar cómo estoy de mi barriguita, estoy un poquito mejor. Creo que esas pastillas sí están haciendo efecto, pero normalmente dicen que depende de cada persona. A veces con una sola te funciona bien, pero dicen que normalmente te lo tienes que tomar por 2 semanas. Entonces ya hice mi orden en Walgreens ayer en la noche. También compré papel absorbente porque no tenemos. Y pues voy a terminar de editar para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Voy a tratar de terminar esto rápido, ir a buscar mi orden, hacer la cajita para mi hermano, para enviarlo. No sé si poner todo lo que le quiero enviar ahí en el carro y hacer la caja cuando llegue para allá. O no sé, vamos a ver qué es más fácil. Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que es mejor hacerlo acá. Porque entonces así me llevo una y no me tengo que llevar un montón de cosas. Aunque no es mucho, son algunas cositas. Por lo menos tengo algo que de mi hermano ahí, un ventiladorcito. Entonces, nada, quiero apurarme a editar, a salir de todo esto que tengo que hacer. Le estaba diciendo a Peter, baby, quiero ir a la finca. Quiero ir a la finca porque según hoy pueden que terminen la electricidad. Entonces quería ir a chequear. Después Peter me dijo, pero el señor nos dijo que fuéramos el domingo a ver todo eso terminado. Pero me emociona muchísimo que ya tenemos las ventanas. Lamentablemente la puerta no lo pusieron. Yo creo que lo hubieran puesto. O bueno, yo creo, no sé si lo hubiesen puesto. Puede ser que no, porque entonces después van a estar puro abriendo y cerrando las personas que trabajen. Puede ser que no, no sé. Pero sí, voy a terminar de editar aquí rapidito, chicos, para hacer esas cosas. Déjenme limpiar mis lentes. Miren, yo quiero irme a Colombia a operarme los ojos, porque yo siento que cada vez veo más borroso y borroso, sobre todo en la noche, porque como yo sufro de miopía de un lado, que tengo muy poquito, como 0.25 algo así, y del otro lado tengo como 2 y algo. Entonces a veces
es complicado para mí utilizar lentes porque como de un lado tengo demasiado y del otro no, como que puede que me maree un poquito. Lo necesito, pero tampoco es que no puedo ver sin los lentes, ¿me entienden? Entonces, nada, yo me quiero ir a operar especialmente mi ojo, que ya ni sé cuál es. Este ojo me lo quiero ir a operar, pero en Colombia. Yo siento que los doctores colombianos son lo máximo, lo mejor del mundo mundial. Así que si ustedes son de Colombia y saben de algún doctor, de algún oftalmólogo que me puedan recomendar, comenten aquí abajito. Me gustaría ir a hacerme la láser allá, no aquí. Primero porque aquí te cobran carísimo, chicos, por cada ojo. Cuando yo me hice los ojos, por cada ojo te cobran en aquel entonces 2.500 por cada ojo. Yo solamente lo necesito en uno, pero si me lo puedo hacer en el otro, pues también me lo haría, pero 2.500. Entonces ahorita no sé en cuánto esté, pero yo sé que una amiga mía con la que yo trabajé, toda su familia se fue a operar en Medellín con el mismo doctor. Creo que ya me dio la información, tengo que buscarlo, ya no me acuerdo. Si no, cualquier cosa le pregunto, pero creo que le cobraron $600 en aquel entonces por los dos ojos. Pero bueno, déjenme seguir editando, chicos, para terminar esto y poder hacer todas estas diligencias que pues tengo que hacer. Bueno, vamos de salida, mis chicos. Voy a pasar a Starbucks rapidito porque van a ser las 12, tengo un poquito de hambre. Por supuesto me da hambre rápido, temprano, porque yo como demasiado, demasiado temprano mi desayuno. Entonces por eso es que pues me da hambrita. Así que voy a pasar a Starbucks. Creo que me voy a comprar un pink drink y un cheese danish. Creo que me voy a comprar eso ahorita como para tener alguito en el estómago. Oh, Dios mío, la colota que hay aquí en Starbucks. Pero la voy a hacer. Yo me pudiese bajar y fuera más rápido, pero como no tengo nada que hacer, la voy a esperar. Porque como les digo, pues no tengo nada que hacer. Ya terminé de editar. Y bueno, no necesito preocuparme por más nada. Yo creo que lo que a mí más me preocupa, creo que siempre les digo, es tener el tiempo de llegar a casa pues a editar. Pero ahorita pues no lo necesito hacer porque pues ya lo edité. Voy a poner mis anillos porque ayer pues no me lo puse. Siempre se me olvida. Siempre que salgo del gimnasio se me olvida literalmente ponerme mis anillos. Ya me toca, chicos. Hi, can I have a grande pink drink, please, with light ice? Sure thing. And a cheese danish. Anything else? That will be all. Perfect, that's going to come out to 916 for you. Thank you. Yo nunca he utilizado este app, pero ahora lo estoy empezando a usar. No lo uso porque... Hi. Is 916. Thank you. Thank you. Thank you. Can I have some napkins, please? Yeah, of course. Thank you. Thank you. Have a great day. You too. Oh, les digo, yo antes no utilizaba este app porque es que yo no soy mucho de venir a Starbucks. Me gusta Starbucks, pero es demasiado dinero siempre estar viniendo a Starbucks. Tampoco es la cosa más saludable del mundo, así que por eso no siempre vengo, pero de vez en cuando, claro que sí me provoca, pues y vengo. Pero bueno, 30 minutos, chicos, a la manejada. Se ha dicho, listo, llegué. Voy a bajar ahorita entonces a dejar estas cajitas. Bueno, ya me voy de acá, chicos. Voy a pasar ahorita a un Fancy Fruit que queda por acá mismito, como a 9 minuticos. O sea, es vía yendo a la casa, porque si no me equivoco, una vez yo fui a ese, creo que era ese, y vendían café venezolano. Y yo quiero que Peter lo pruebe. Ahí está el Fancy Fruit, estoy segura que sí era este. Voy a bajarme, chicos, voy a ver si lo tienen rapidito. Y si lo tienen, les voy a mostrar cuál es el café venezolano. Miren, chicos, voy a salvar a la tortuga. No sé si esta era la que estaba por la casa, no sé. Pero miren, está en el medio de la calle. La voy a mover, espérense. Llegué a casa, mis chicos. Y bueno, sí compré café de Madrid. Aquí está, se lo mostré a mi mamá. Me dijo, ¡oh, café Madrid! Sí, café Madrid venezolano. Aquí dice, hecho en la República Bolivariana de Venezuela, en Carabobo. Me compré una chicha. La otra vez le dije que quería comprármelo y no lo compré, y estaba mucho más barato que aquí. Pero bueno, lo compré y más tarde me lo voy a tomar. Este, no creo volver a comprar más el café de Madrid porque está demasiado caro, chicos. $8 por esto cuando otro café te vale un poquito menos. Pero yo quiero que Peter lo pruebe, así que por eso lo compré. Fui a la tienda china porque me voy a estar haciendo ramen. Este es vegetariano. Compré vegetales, compré pan, ya saben. Pancito por acá. Y compré camarones porque le voy a estar echando a mi ramen. Por cierto, miren los zapatos que cargo el día de hoy. Me encanta. ¿Y tú, niño lindo?
¿Y tú, niña linda? Miren, los cargo el día de hoy. Y bueno, la señora que siempre, la cajera que siempre está ahí, ella está siempre halagándome, diciendo, oh my god, qué bonita soy, que no sé qué, bla, bla. Porque obviamente para muchos de ustedes yo estoy demasiado flaca, pero para los chinos yo estoy perfecta. Porque recuerden, los chinos son con textura flaca, por eso ellos siempre me halagan. Porque yo sé que para ustedes estoy hasta el hueso, parezco no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero para los chinos estoy bien. Pero bueno, déjenme me hago comida porque son las 2 de la tarde y tengo demasiada hambre. Voy a comer, chicos, ahí está. ¡Amo! Me encanta, así que se están comiendo muy buen provecho. Wow, chicos, miren cómo está el cielo, va a llover, miren. Voy a buscar ahorita los huevitos, a ver cuánto nos dieron. Obviamente todavía no podemos saber con exactitud si sirve la comida o no, porque apenas lo están comiendo, pero veo bastantes huevos. Vamos a ver. 1, 2, 3. Uy, ahí viene la gallina. 4, 5. Wow. 6 y 7. Normalmente tenemos 6 o 5. Entonces hoy hay 7. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Me andan comiendo el teléfono. Lo que pasa es que se me cayó ahorita. Entonces sí, 7. Entonces sí, tenemos 7. Lo voy a decir a Peter porque me dijo que le dijera. Así que ya vi, mire, 8 está bravo. ¡Cora! Esa corita linda. Esta corita linda es mala, ¿eh? Mala como ella sola. Déjenme y les muestro lo bella que están los pollitos. Miren esta, qué hermosura. Si ustedes pueden ver, tiene ese tono que dicen que va a ser como lavanda. Se le ve el color lavanda. Es como raro porque como que es gris, pero sí tiene ese toque lavanda. Y la otra es negrita, negrita, miren. Negrita. Y la que pensábamos que no iba, o sea, que tenía esa enfermedad, que no sé qué, yo creo que lo que le hacía falta a ella era vitamina. Mira lo bella que está, miren las plumas que ella tiene. ¿Se acuerdan que ella no tenía nada de plumas cuando estas otras dos ya tenían? Está grandísima, grandísima, grandísima. Y bueno, las blancas, pues ustedes saben que ellas siempre, siempre, siempre estuvieron bien. Pero me sorprende cómo están las negras y lo bellas que son. Esa, la chiquita, va a ser también lavanda, pero también tiene un toque de negro. Ustedes la pueden ver ahí, ¿ven? En cambio, esta es lavanda completamente y esta es negrita. No puedo creer lo grandota que esa está. Wow, como crecen de repente así, de la nada. Increíble. Ya, vamos a comer. Voy a comer ramen otra vez. Camarones, lo hice así, de esta manera, que me encanta. Peter Dumpling, a él le gusta así bien tostado. Ramen también, así que se están comiendo muy buen provechito.